Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hardset o borrón general en un teléfono marca Motorola. El modelo es el One. Para hacer el borrado vamos a presionar el botón de bajar volumen sin soltar. Enseguida vamos a presionar botón de encendido sin soltar ambos. En cuanto encienda, soltamos los botones y nos va a aparecer este conocido menú. Con el botón de bajar volumen, nos vamos a estar desplazando entre las diferentes opciones. Y vamos a localizar una opción que se llama Recovery Mode. Una vez encontrada la opción Recovery Mode, vamos a tocar botón de encendido para entrar a esa opción. Nos va a aparecer este robot aquí con un signo rojo. Para que nos aparezca el menú el cual vamos a ocupar, vamos a oprimir por 2 segundos rápidamente el botón de encendido y rápidamente vamos a presionar botón de subir volumen. Se nos va a mostrar el menú al cual vamos a ocupar. Con el botón de bajar volumen nos vamos a ir a la opción que se llama Wi-Fi Data Factory Reset y vamos a tocar botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido. Aquí bajamos a la tercera opción, User Data más personalización contenidos. Y vamos a tocar botón de encendido. Y comenzará el formato como se aprecia en la parte de abajo. Una vez que termine, nos va a posicionar nuevamente el menú. Esta vez nos vamos a bajar a la palabra. Bueno, aquí ya no tiene Wi-Fi Cache Partition. Aquí ya podemos reiniciar nuestro teléfono. Nos vamos hasta la parte de arriba. Y vamos a tocar botón de encendido para reiniciar nuestro teléfono. Y listo, gente. Nuestro teléfono ya se ha formateado. Ha quedado en ceros. Y recuerden que deben de tener a la mano la cuenta Google por si la ocuparan. Bueno, gente, si les fue de utilidad mi video tutorial, les invito a suscribirse a mi canal. Saludos a todos y hasta la próxima.